Ahora sí. Bueno, hola, bienvenidos. Van entrando a la sala, ya quedan poquititos. Ya casi estamos, somos más o menos 75 en la sala de este recreo de hoy. 76, se siguen sumando. Muy bien, qué lindo. Estamos en una nueva edición de Recreo Modo Refugio. Este ciclo que empezamos con Monolog, que en realidad empezó el año pasado, que lo hacíamos presencial, pero que la verdad está encontrando su lugar realmente en esta versión online. Y ya llevamos como 3-4 semanas disfrutando de estos momentos de encuentros con amigos, con autores, con artistas que admiramos, creativos, con personas que han hecho un proceso en sus vidas que nos parece interesante y del cual tenemos muchas ganas de aprender. Así que espero que los estén disfrutando. Si este es el primero, ya saben que se pueden sumar a muchos más que están por venir siguiéndonos en las redes de Monoblog. Siempre estamos publicando al principio de la semana como un resumen de lo que está por venir. Así que ya saben dónde los encuentran. Saludamos a los que están también siguiéndonos en vivo desde Instagram y también en vivo desde YouTube. Ya estamos en todos lados, no les dejamos un espacio libre. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Van a encontrar que están todos silenciados, o deberían estar todos silenciados, espero que no se me haya escapado nadie. Pueden usar el chat, mientras tanto, para presentarse, para decir desde dónde se están conectando, y obviamente van a poder usar el chat durante todo el encuentro para hacer preguntas a nuestra... ¿Hay alguien tiene su audio prendido? Vamos a chequear. Yo tengo un peor, Luis. ¿Eh? Te puede ayudar a ir muteando. Ah, bueno, bueno. Muy bien. Si no puedo mutear a todos, si desmuteamos a nosotros, no hay problema. Bueno, háganos el favor, el que tiene el micrófono prendido, también por favor apáguelo. La idea es que podamos concentrarnos en nuestra invitada de hoy, a la cual voy a presentar ahora. Se llama Mai Gropo. Es una gran amiga mía de hace muchos años, más de 10. Con Mai tenemos muchas historias en común, muchas aventuras, pero bueno, la última que nos unió se llama Vuelta al Sol, que es un libro que quizás ustedes ya conocen, ya lo vieron dentro del catálogo de Monoblog, se editó el año pasado, es una bitácora de introspección, en la cual Mai nos ayuda de alguna manera a ordenar todo lo que nos pasó. Ahí la luz de CP, no sé, ahí está mejor, no, ahí, más o menos. Todo lo que nos pasó a lo largo de todo un año, a ordenar todo eso que nos pasó y a ponerle un sentido para poder seguir descubriéndonos y creciendo, porque Mai es coach ontológica. Igual ahora les voy a dar la pantalla a Mai. Ahí está, hola Mai. Para que ella misma nos cuente un poquito de su camino. ¿Nos querés contar, Mai? Porque tu camino es muy ecléctico. Y acá en Recreo tratamos como de entender un poco sobre esos caminos. Sé que vas a hablar mucho también de caminos, pero vamos a validarlo con el tuyo. Contanos un poco cómo fue tu camino de autodescubrimiento para llegar a donde estás hoy. La versión cortita. La versión cortita, pensé que me ibas a ayudar con eso así, pues un lío esa parte, no. Hola a todos, hola a todas, veo muchas caras conocidas. Creo que la bio puede ser algo así como, sigo buscando mi camino, sigo sumando puntitos que se van conectando. Estudié ingeniería, profesorado de inglés, coach ontológico, un programa avanzado cuerpo y movimiento de coaching, trabajo en programas de innovación, armé muchos eventos culturales durante muchos años, ahora puedo decir que también soy autora, tengo el club de exploración que hay varias de las chicas acá, donde también hacemos exploraciones grupales, hago talleres, ensamblo una familia con Miguel, que anda por ahí en el chat también. Creo que, Vic, hoy encontré una tarjetita personal que me habías hecho vos y dije, ay, Vic, está en todos lados. Vic fue anfitriona de mis eventos culturales, se subía al escenario porque yo no me animaba.
como en Pechacucha, Vic me ayudó a armar mi primer blog, Vic me empujó a editar el primer libro y este año se vienen más proyectos. Así que Vic, apareces en todos lados en mi biografía. Soy tu fan, por eso. O sea, es como solamente mi labor de fan esta. Somos co-creadoras muy livianamente, o sea, creo que ese es el resultado. Mi ascendente en Aries con tu Aries va para adelante y nos ayudamos a sacarnos obstáculos juntas. Pero bueno, nada, creo que lo más interesante es que me volví como una experta en mis búsquedas y hablo un poco de la paciencia que hay que tener en las búsquedas personales y en volvernos creativos en esas búsquedas personales y en buscar compañía para esas búsquedas personales. Y creo que todo lo que vengo haciendo todos estos años, por más que cambió mucho el formato, tiene que ver con eso, con darnos permisos a diseñar nuestra vida, con darnos permisos a encontrar nuevas formas de diseñar nuestra vida y hacerlo de la manera más auténtica posible, ¿no? Así que bueno, hoy tengo preparado una hora súper intensa, espero que todos tengan algo para anotar, porque no va a ser muy pasivo. Preparen sus cuadernos, ahí todos, preparados. Sí, espero que sea un cuaderno monoblock. Después de no la discriminamos en monoblock, no discriminamos, pueden usar cuadernos, todos los cuadernos son hermosos, mientras que los llenen de sus ideas libres, así que vengan esos cuadernos. Bueno, y si son, no son cuadernos monoblog, tal vez son biromes monoblog, no, mentira, estoy jodiendo. Creo, Vic, mira, que mencionaste Vuelta al Sol y quería saber, la gente que tiene Vuelta al Sol, ¿ya lo asoció a usarlo solo en diciembre, en fin de año? ¿Hay alguien que se lo haya comprado más para su propia Vuelta al Sol con su cumpleaños? ¿O piensa hacer un Vuelta al Sol ahora cuando termine la cuarentena? Si es que termina en algún momento, ¿no? Como para decir, bueno, voy a hacer un cierre de esta etapa, o van completando las preguntas de vez en cuando. Por ejemplo, Mike el otro día me dijo, mira, ya pasaron como 4 meses, voy a empezar a revisar Vuelta al Sol para ir completando y que no se me acumule a fin de año. ¿Cómo lo vienen usando? Si quieren vayan contándome, hay varias que son para su cumpleaños, me parece. Sí, mira, Ise dice que lo iba a usar cuando se iba de viaje. Yo te voy a confesar algo, amiga, yo todavía no lo empecé. A ver, tengo mucha cercanía al proyecto también. Entonces es como que fui haciendo preguntas, ¿viste? Me pasa, vamos con la honestidad acá, vamos con la honestidad bruta. Esta audiencia sabe que acá nos manejamos con honestidad total. Mucha cercanía al proyecto, vamos a traerlo de vuelta acá. Entonces, la verdad que en Monoblog lo que hacíamos era responder preguntas random para ver cómo daban los espacios, entonces de repente todo el equipo era, bueno, acá tenés la hoja impresa con este diseño, vamos a responder la pregunta X. O esta pregunta, no sé si se entendió tanto, a ver, testiemos, vamos todos a responder tal otra. Entonces, es como que medio ya tuvimos como un primer acercamiento, ¿no? Porque diseñarlo también, ¿viste? Te mete mucho en el proceso. Y la verdad tenía pensado empezar en mi cumpleaños, que fue hace poco, pero bueno, las circunstancias no me están dando ni 5 minutos libre, porque, bueno, nada, todos ya sabemos, ¿no? Emprendedor, madre, etcétera, es complicado. Pero me hace falta, te digo que me hace falta, ¿eh? Así que en cualquier momento lo ataco, ya veré cómo. Bueno, yo ya voy dando abrazos. Pau, estás diciendo que están pasando muchas cosas en la cuarentena. Creo que nos está pasando a todos eso. Y si querés, Vic, arrancamos. Porque arranquemos. Par de hacer cosas y tal vez. vamos, vamos. Prefiero ir por orden. Bueno, el título tenía variaciones. Uno era adentrarnos en el bosque, otro era editar la historia que te contás. Creo que vamos a hablar de todo eso. Si querés, pásame a la siguiente diapo. Van a ver que me puse ambiciosa y vamos a hablar de 3 cositas y después al final vamos a pasar a conversar entre todas. Así que
cuando tengan ganas, hagan alguna flechita en el chat y hagan preguntas o dejen comentarios, porque vamos a destinar, Vic va a ser guardiana del tiempo y me va a ayudar con eso, para que al final tengamos un buen rato para conversar entre todas de eso que está pasando, ¿no? Porque si no, todo lindo con las ideas de todo el mundo, todo lindo con las nuevas teorías de cuál va a ser la nueva normalidad o no, pero la cosa es que nos están pasando cosas y estamos sintiendo cosas y están cambiando nuestro día a día. Así que seamos guardianes, Vic, ayúdame para que quede un rato para conversar al final y vayan ayudando con eso, con ir escribiendo en el chat para que las chicas puedan ir capturando esas cosas para hablar al final. Pero sacando la parte de conversar, hoy les voy a hablar de tres cosas. Creo que estamos a cupo completo. Sí. Así que buenísimo lo que estamos, y el resto si no lo puede ver en otro lugar, ¿no, Vic? Sí, sí, lo pueden estar viendo en Instagram Live o en YouTube Live, y va a quedar colgado, así que no hay problema. Genial. Y preparé este PDF muy generosamente, yo no escribo tanto en las diapositivas, pero como Vic me dijo que tal vez después se los puede enviar a ustedes, traté de escribir más sobre las diapositivas, así les quedaba como un mini PDF, ¿está? No suelo poner tantas cosas escritas, pero vendría a ser algo que ustedes se pueden llevar para después. Así que no se preocupen por tomar nota, no es la idea, salgamos de la modalidad colegio, les quiero pedir que cuando anoten, anoten algo que es relevante para ustedes, que sean preguntas que se están haciendo ustedes mismas mientras leen, sensaciones o ideas o decantaciones o reflexiones, porque la parte como teórica, entre comillas, la van a recibir y no es la idea, ¿está? Entonces, en estas tres partes vamos a hablar del viaje del héroe y les voy a contar un poco cómo aprender sobre eso cambió mi forma de tomarme las cosas. Y después de ahí, no sé por qué, lo asocié con hechos y explicaciones, que es, eso sí es una distinción del coaching, y después como una reflexión de coraje para ser libres. Y la palabra coraje y libres creo que aplica en cualquier momento de la vida, pero frente a tanto cambio externo, tal vez aún más, ¿no? Así que esas van a ser las tres cositas dentro de las cuales voy a estar conversando. Vamos a arrancar ahora con mi viaje del héroe. ¿Está? Hay veces que se llama el camino del héroe, hay veces que se llama el viaje del héroe. Lo conocí hace varios años por un libro de Joseph Campbell que se llama El héroe de las mil caras, que es bastante difícil y tedioso y grueso, pero es espectacular. Y lo usé al principio porque quería entender como el template de cualquier storytelling, de cualquier relato de historias, pero la verdad es que fue súper místico, y Campbell es muy místico, y miren esto, se los voy a contar como yo lo descubrí. Él dijo que no importa el mito, la leyenda, la historia, el relato ancestral, ya sea alrededor de un fogón o en un texto sagrado, no importa a qué época de la historia de la humanidad vayamos, a qué parte del planeta viajemos, cuando nos vamos a su historia y a cómo se conformaron esos relatos, tienen un patrón universal, un patrón común. Y eso, ¿qué puede llegar a significar? ¿Cómo puede ser que tanto, no sé, el recorrido de ciertas personas dentro de la Biblia, o de Buda, o de relatos vikingos, sigan y sostengan algunos personajes más arquetipales, pero por otro lado, como una secuencia o un mapa que se repite siempre? Entonces él dijo, lo voy a llamar monomito a este patrón, pero aparte de eso, ¿será acaso que vino impregnado en nuestro inconsciente colectivo como si fuese un mapa para entender nuestro recorrido de vida? Y la verdad es que no me quedó otra que pensar igual que él, porque apenas lo vi, ya empecé a detectar cuántas veces en mi vida me había pasado eso, y cuántas veces me va a seguir pasando eso. Entonces lo que les voy a hacer es, quienes ya lo conocen y quienes ya me escucharon hablar de esto, cada vez que hablamos del viaje del héroe pueden descubrir nuevos viajes del héroe, pueden decir, claro, y hay micro viajes del héroe que tal vez duran un mes, y hay unos que duran una década, o un septenio, o media vida,
Y hay veces que vamos viviendo distintos viajes del héroe en simultáneo, ¿no? Pero básicamente lo podemos llamar como curvas de aprendizaje o procesos de transformación personal o la palabra que les quede más cerquita. Pero lo interesante que quiero que se lleven es que ya lo vivieron millones de personas en toda la historia de la humanidad y siempre pudieron vivirlo. Entonces nosotros, sea lo que sea que estamos viviendo, también vamos a poder vivir la secuencia que ahora les voy a contar. Vic, ¿me pones la siguiente diapo? Así les voy mostrando. Entonces, ¿por qué les voy a mostrar ahora las tres etapas? Porque un poco lo que me pasó fue, apenas empezó a suceder lo que empezamos a ver en las noticias para mediados de marzo y demás, mi forma de relatarme lo que va pasando es, no, es como la que se está por venir va a ser un llamado a la aventura global, que hace mucho, mucho tiempo que no sucede, y menos sin un enemigo ser humano detrás. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tantas personas en simultáneo reciban ese llamado a la aventura? Y ahora después les voy a cantar, hay veces que hay un rechazo a la aventura, a ese llamado, que igual no te dura mucho tiempo porque de algún modo el camino se inicia igual. Y hay otras personas que se adentran al bosque como si nada. Entonces, como me viví el inicio de la cuarentena, fue como un nuevo llamado a la aventura. Individual, familiar, por supuesto, como nación y como planeta. Y por suerte, al entender que estábamos saliendo del mundo ordinario hacia un mundo extraordinario, entendía que sí o sí iba a haber todo lo que se viene en cualquier película cuando ya el don nadie, como se le dice al principio, decide abrazar su destino, ¿no? Entonces, este llamado a la aventura, sí, ahí estamos en la partida, muy bien. Para que nos podamos sentir identificados en la película con el héroe o la heroína, al principio, ¿qué pasa en los libros, en las películas, en los mitos? Es un don nadie, como les decía, es una persona común y corriente. ¿Por qué? Porque si no, uno no se sentiría identificado. Entonces acá estábamos todos en la cuarentena, viviendo nuestra rutina de siempre, y en esta partida hay una clara definición de lo que es el mundo ordinario. Entonces lo que podemos ponernos a pensar es, ¿qué era mi mundo ordinario? ¿Qué era mi mundo normal hasta mediados de marzo? Que tal vez era transparente para mí, pero mi mundo normal u ordinario tenía que ver con subirme al colectivo, con salir de casa, con poder ir a hacer las compras 30 veces porque me olvidé cosas, con ir a la plaza con mis hijos. Y ese era mi mundo ordinario, donde no se desafiaba del todo quién soy yo, qué me va a pasar, qué se necesita de mí extra y demás. Cuando sucede la llamada a la aventura, hay veces que, ¿qué pasa? El héroe la rechaza y dice, no, yo no quiero saber nada, ¿no? Tipo Bilbo Baggins, que no quería salir de la comarca, que quería quedarse en la comarca para siempre y que era antiaventura, ¿no? Entonces, ¿qué suele pasar cuando el héroe naturalmente no quiere salir de la comarca y adentrarse en el bosque? Bueno, se lo empuja. Entonces, el llamado a la aventura puede ser voluntario, pero también puede ser involuntario. Y podemos no querer saber nada con adentrarnos en esa aventura. Y supongo que la cuarentena, algunas personas habrá sido más simple, más suave, para otras habrá sido tremendo desde el día uno, pero lo cierto es que quieras o no, te adentraste en un mundo extraordinario. ¿Ah? Ahí arranca lo que se llama la iniciación, que en realidad es gran parte de toda película, la mayor parte del tiempo transcurre en esa iniciación, donde estamos ya en un mundo extraordinario. En un mundo donde las reglas se borran, en un mundo donde mi rol establecido en esa sociedad, en esa comarca, ya no importa, en donde aparecen aliados, en donde aparecen malhechores, en donde aparecen regalos, en donde aparecen obstáculos, y decimos que para que realmente el héroe se transforme, porque el viaje siempre es interior, y si no piensen en las películas buenas, o en los libros buenos,
lo más importante es el arco que hace el personaje, ¿no? O varios personajes. No importa tanto, las condiciones externas lo único que están haciendo en realidad es llevar a ese personaje a vivirse ese viaje interior, ¿no? Y por eso decimos que nos adentramos en ese vientre de la ballena, y en la iniciación hay una muerte y una resurrección, simbólica, por supuesto, a veces no, en casos más bíblicos, pero esa muerte y resurrección da nacimiento a una nueva Mai, a un nuevo arquetipo, a una persona que puede haber integrado más sus sombras y puede haber capturado más sus aprendizajes. ¿Y qué pasa después? ¿Se queda en ese mundo extraordinario? No. Lo que pasa es que vuelve. Vuelve a ese mundo ordinario, pero vuelve transformado. Vuelve no siendo la misma persona, vuelve con una mirada mucho más amplia e integradora de cómo vibra el mundo. Y su rol ahí es empezar a colaborar en la transformación de ese mundo ordinario. No va a durar mucho porque enseguida va a aparecer otro llamado a la aventura, y así sucesivamente, y es en espiral, ¿no? Entonces, personas como yo decimos que en el mundo ordinario no duramos mucho porque enseguida nuestra vida como se transforma bastante y estamos en el extraordinario también, ya sea en nuestra vida personal, profesional o lo que sea. Lo interesante, como les decía, es que esto va a suceder, querramos o no. Vamos a vivir distintas llamadas a la aventura en nuestra vida. Vamos a iniciarnos en procesos de transformación, donde si estamos bien atentas vamos a descubrir que aparecen aliados, y que aparecen regalos, y que aparecen mentores, y que aparecen guías, que también aparecen los obstáculos necesarios para hacer ese viaje para adentro, hasta las tripas de nuestra humanidad, para así poder hacer ese quiebre de transformación. ¿Está? Entonces, parte de mi edita tu historia tiene que ver con poder sentir que si yo ya detecto que estoy en un patrón universal y estoy en un viaje del héroe y estoy en un formato de poder entender que tengo que asimilar mis sombras, sacarme mis máscaras, abrazar esos aliados y abrazar esos regalos y abrazar esos dones, porque definitivamente siempre va a estar compensado el viaje, ¿no? Y hay gente que no se resiste tanto a las malas pasadas, sino que se resiste a sus dones y a los regalos y a la ayuda y a pedir ayuda. Entonces, cuanto más lo podamos ver como un viaje universal, que sí o sí vamos a poder trascenderlo, que no vamos a poder salir del mundo extraordinario hasta que no recibamos el aprendizaje que venimos a buscar, creo que a mí me ayuda, espero que a alguien le esté resonando. Y por si no les resuena tan directamente, traté de plasmarlo con preguntas más directas. Y creo que una de las dos próximas diapos tiene que ver con eso. Como les decía, el primer día de cuarentena para mí significaba millones de protagonistas están adentrándose en un mundo completamente extraordinario y sin saber a cada una de nosotras qué pruebas vamos a tener que superar. Y hay algunos de ustedes que tal vez miran: Mai, yo ya superé 15, ¿cuándo frena esto? Y creo que en esta ocasión el viaje tiene que ver con quitarnos muchas máscaras, con superar muchos obstáculos y con transformarnos un montón. Y tal vez pueden ir preguntándose desde qué lugar todavía tienen resistencia a este viaje. Porque el viaje está sucediendo igual. Entonces, después por mail van a recibir estas preguntas, no se preocupen. Pero un poco cuando podemos ver esto como filtro del viaje del héroe, podemos reconocer esos guías, a esos aliados, a esas acompañantes, como para mí son las chicas del Club de Exploración, que hay varias acá. ¿Qué curvas de aprendizaje, sobre qué curvas de aprendizaje me estoy parando? Y tal vez creo que sirve un poco de humor, ¿no? Como, ¿qué aprendí a hacer en la cocina? ¿Cómo aprendí a limpiar más rápido en casa? ¿Quién anda haciendo huertas? Porque nos pasó algo medio tribal, ¿no? Como que necesitamos volver a plantar nuestra comida. Mucha gente me comentó que están como fóbicos a tirar sobras y la comida. Entonces aparece como una conciencia olvidada y unos actos más simples. Y bueno, ¿qué estoy parando? ¿Qué estoy aprendiendo sobre todo esto? ¿Y qué me declaro pequeña saltamonte todavía, no? ¿Y qué cosa
cosas ya descubrí de mí? ¿Y qué regalos me hizo esto? ¿Y qué mierdas de obstáculos todavía no tengo ni idea cómo superaré? Bien, todo eso es la mayor pregunta, tal vez es, ¿en quién me estoy convirtiendo con todo esto que está pasando? ¿Puedo visualizar qué tipo de mujer seré para el final de este año, habiendo trascendido todo lo que todos nosotros vamos a trascender? Y hacernos cargo de tal vez esa invitación de estar en el medio del bosque en este momento. Bien, ¿querés que frenemos por si hay alguna duda o consulta antes de pasar a lo siguiente? A ver, vamos a chusmear por ahora. Yo creo que en este momento están todos absolutamente capturados por todo tu relato y estamos todos como diciendo, wow, es verdad, estamos en el mundo extraordinario y quizás eso hace que las cosas hasta den menos miedo de alguna manera, ¿no? No sé, a mí me pasa eso, por lo menos. Yo siento que si esto es como un movimiento todo colectivo, me siento de alguna manera más acompañada, como decías vos recién. Y mira, Vic, hagamos trampa y poné la última diapositiva de todas. Mira que voy a buscarla. Porque, ¿por qué no hacer cosas así? A ver, ¿la de Campbell? Sí. Que tiene que ver con eso que me estás diciendo. ¿Lo querés leer vos? Así yo tomo agua. Dale, yo lo leo. Ni siquiera tendremos que enfrentar la aventura solos, ya que los héroes de todos los tiempos la han transitado antes. El laberinto es muy conocido. Solo tenemos que seguir los hilos del camino del héroe. Y donde pensamos que hallaríamos una abominación, encontraremos a un dios. Y donde pensamos que tendríamos que matar a otro, nos mataremos a nosotros mismos. Donde pensamos que viajaríamos hacia afuera, llegaremos al centro de nuestra propia existencia. Y donde pensamos que estaríamos solos, estaremos con todo el mundo. ¡Wow! ¡Ay, no es hermoso! Bueno, creo que eso es lo que a mí me regaló el viaje del héroe. Sentir que estoy dando los pasos que ya dieron todas las personas que vinieron antes que nosotros y que darán todas las personas que vendrán después de nosotros. Y que si siempre pienso o en Nemo, o en, no sé, Star Wars, o en Harry Potter, o en distintos libros y personajes fabulosos, ¿por qué toda esa ficción también es necesaria? Es porque es arquetipal, es porque todo el tiempo necesitamos recordarnos a nosotros que claro que sabemos el recorrido. No sabemos qué va a pasar en el recorrido individual, pero sabemos que nos vamos a embarrar, que va a aparecer alguien para ayudarnos a sacar el barro, que nos van a hacer un regalo que milagrosamente va a servir más adelante, y que se va a poner más peludo todavía, y que algún día hasta va a haber una muerte de una parte nuestra, pero que a su vez va a renacer. ¿Por qué? Porque lo vivimos siempre. Porque ya lo vivimos en nuestra propia vida ahora, pero aparte de eso, lo vivió toda la humanidad y está codificado todo como un gran patrón para que así nos quedemos tranquilos, haciéndonos absolutamente cargo de ser heroínas de nuestra propia historia o héroes de nuestra propia historia, no sé si hay algún varón más, aparte de Mike. Pero bueno, creo que está bueno eso como primer regalo de este recreo. Y si querés, vayamos pasando a los otros y así siguen procesando. Acuérdense, no se lo tomen como teoría. Tómenselo como una pastillita de algo que llegó y llegó como les llegó en el momento que ustedes tienen que escucharlo de la manera que ahora lo están escuchando. Y hay gente que esto ya me lo escuchó decir varias veces y hoy me decían, pero me voy a sumar igual porque cada vez que lo escucho yo soy distinta y me resuena otra parte de ese viaje y otra pregunta. ¿Tá? Así que acuérdense de esto. No estamos solos. Nuestro viaje va a ser hacia adentro, querramos o no. Y vamos a pasar ahora a esta parte más de distinción del coaching, lo que tiene que ver con esto. Que existe un coronavirus que nos tiene a todos prácticamente en cuarentena, que hay para algunas personas menor movimiento económico, que hay
hay hechos que son verificables, que alguien puede poner un verdadero falso al lado y nadie se va a poner a debatir. Hay cosas que todavía son debatibles, como cuántos infectados hay o cuántas muertes, porque nada es preciso y nada es completamente exacto, ¿no? Pero sí podemos decir que estamos, los que vivimos en Buenos Aires y en algunas otras provincias, en un estado de cuarentena, que existe un virus, que no están nuestros hijos yendo a clase, que nuestra modalidad de trabajo cambió, son hechos comprobables. Ahora, cuando hablamos y cuando pensamos, mezclamos y entrelazamos esos hechos con explicaciones, con juicios, con forma de evaluar esos hechos. A tal punto que hay veces que directamente no se habla de los hechos, o se dicen explicaciones como si fuesen hechos y en realidad no lo son. ¿Pero qué nos pasa? Si pudiésemos separar con una mente súper zen y fría y con un altísimo discernimiento y decir, bueno, para, ando súper angustiado, ando como ya no aguanto más, todo bien, pero para, tranquila. ¿Cuáles son los hechos? Esto, esto y esto. Y ahora, ¿qué explicación o qué relato me estoy diciendo de esos hechos? Esa parte, gente, es completamente opcional. Y esa es la parte en donde nos tenemos que hacer cargo. Nos tenemos que hacer cargo de la parte de cómo estamos interpretando esos hechos. ¿Por qué? Porque hay interpretaciones que te cierran posibilidades y hay interpretaciones que te las abren. Y vos vas a ir eligiendo si te quedas con las interpretaciones que te cierran posibilidades o las que te abren. De nuevo, no estoy diciendo que te quedaste sin laburo y es solo un invento. No, no, el hecho es que te quedaste sin laburo. Ahora, si traemos un mapeo de 20 personas con esa misma postura, en ese mismo hecho, cada uno puede tener una tonalidad distinta. ¿Y sabes dónde lo vi? En los festejos de cumpleaños de cuarentena. O sea, podría ser completamente para abajo, pero mucha gente eligió que sea extraordinario. ¿Está? Entonces, de nuevo, tenemos la responsabilidad, la libertad y la elección de crear las explicaciones que nosotros elijamos para los hechos que están transcurriendo hoy. Entonces, imagínense que los hechos son de ese mundo exterior, pero como yo quiero que vibren o estén representados en mi mundo interior, tienen que pasar por una puerta. Y esa puerta es mi responsabilidad de ser guardiana de esa puerta. Y decir, ese hecho va a entrar acá de esta forma. Y yo voy a elegir cómo va a entrar. Porque el mundo interior solo refleja el mundo interior en la medida en que yo lo interprete. ¿Está? ¿Y cuál es el guiño? Que dada la explicación que yo me doy, me pongo unos lentes y a través de esos lentes yo miro el mundo. Y el mundo siempre me va a dar la razón. ¿Está? Entonces, es la parte de que realmente estás creando tu vida. Y a principio de mayo fue el cumple de Mike, mi pareja, familia ensamblada, 3 niños en casa. Es un taurino que le gusta pasarla bien, que le gusta viajar, que le gusta comer rico principalmente. Entonces era, ¿cómo podemos hacer algo de todo eso acá en casa? Entonces le armamos un viaje. Pasamos la mitad del día en Francia y la otra mitad del día en Japón. Le armamos un vuelo con azafata, con indicaciones del avión, aterrizó en Francia, estaba toda la casa decorada por los chicos con cartón, porque estamos recién mudados y básicamente había cajas de cartón, donde armamos una Torre Eiffel, un puestito para comprar baguettes y medialunas y demás, y puse ahí la foto de La vida es bella, porque después lo que nos pasa es, cuando vemos películas de personas que decidieron darse otra explicación a los hechos distintas al promedio, nos quedamos como, wow, qué increíble, qué grosa esa persona que decidió no comprarse el relato universal, estandarizado, masticado, sobre todo por los medios o los grupos de WhatsApp,
y decidió decir, ¿sabes qué? Yo me voy a crear otra historia de esto. Y quienes somos padres, naturalmente muchas veces lo estamos tratando de hacer. Porque todo el tiempo me pregunto, ¿qué recuerdo de la cuarentena quiero que tengan mis hijos? O sea, tengo un hijo en séptimo grado, lo cual no es gratis en este momento. Y yo me siento responsable de editar esa realidad, que no existe como tal, adentro de mi casa. Entonces la invitación, tal vez con este segundo ítem o punto que estamos conversando hoy es, ¿estoy pudiendo discernir, hecho de explicación, qué relato de la cuarentena me estoy contando? ¿Qué relato de la cuarentena me conté los primeros 20 días? ¿Qué relato de la cuarentena me está invadiendo hoy? ¿Y qué posibilidades se me abren y se me cierran con ese relato? Háganse responsables de eso, y no importa con quién quedan bien y con quién están de acuerdo, esto es para adentro, ¿está? Frenemos acá esta segunda partecita y veamos si alguien quiere desafiar esto, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vic, fíjate si querés. Mira, yo te cuento lo que voy leyendo. Voy leyendo acá, hay un grupo de 3 cumpleañeras en esta época que la pasaron bomba en su cumpleaños y están muy emocionadas porque sintieron que realmente estaban creando su propia vida. Tenés un mensaje de amor de tu marido acá, en el chat, por si querés pasar a verlo. También Mike dice que acota, la historia que me cuento no quiere decir evadir el hecho, sino hacerme cargo de forma empoderada. Y eso está bueno también, ¿no? Como hacer esa distinción que no tiene que ver, digamos, crearme una historia como que niegue el hecho, sino es incorporar esa historia de una manera que realmente sea útil para mí y que tenga que ver con mi forma de ver el mundo, no con la forma de ver el mundo de un medio, como vos decías, de un grupo de WhatsApp, ¿no? Como poder en esa puerta pararse a hacer una pregunta sobre eso que está llegando de alguna manera, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Acá Cecilia propone una pregunta, ¿cómo hacemos para cambiar la interpretación? ¿Por Bien. Dónde arrancar? Vale, tomémoslo como una consigna y voy a tratar de darle un formato, aunque cambia mucho, y ahí aparece el coaching, de la interpretación que estés teniendo. Primero, Ceci, que lo que podés hacer es escribir cómo me estoy viviendo la cuarentena, tipo un diario, ¿no? Y escribís, y escribís, y vas al detalle, y al detalle, y al detalle. Y después agarrás un color y decís, voy a subrayar los que son hechos verificables por un tercero. Vas a ver que vas a encontrar bastantes, o sea, poquitos, pero vas subrayando los hechos, ¿está? Entonces te va a quedar en claro que todo el resto es como vos te lo estás tomando, tu interpretación, tu explicación, tu juicio, como lo quieras llamar. Y tal vez ahí es decir, bien, ¿qué posibilidades se me abren con esto? ¿Y qué posibilidades se me cierran con esto? Y las anotás, ¿tá? Como para primero ser consciente del poder que tiene tu cabeza, sin que te estés dando cuenta de habilitarte o no habilitarte distintas realidades. Después de eso lo que decís es, ¿hay alguna creencia que me llevó a tener estas interpretaciones? ¿Lo heredé de algún lado? Y un poco traer conciencia a que somos un producto de nuestro clan, de nuestra cultura, de nuestros inputs de los medios. Entonces, no siempre es tan puro y cristalino nuestro pensamiento. Está inspirado y nutrido por un montón de inputs que no son transparentes. Y hay algo que a veces yo uso que es preguntarme ¿a quién estoy siendo leal pensando así? Y hay veces que estoy siendo leal a toda la Argentina, hay veces que estoy siendo leal a mi papá, hay veces que estoy siendo leal a todas las mujeres de mi familia, hay veces que estoy siendo leal a mi compañero que me vive diciendo esto, esto y esto. ¿Está? Ahora, lo que podés hacer es simplemente decir, y ahora elijo reescribirlo, como un proceso creativo, y te pones a escribir otro relato de la cuarentena. Y ya está, y lo dejas ahí. Y dejas que viva en vos esa ambivalencia de, che, estoy chinchuda, pero en algún punto yo estoy eligiendo estar así.
hacernos cargo, esto lo estoy tratando de simplificar, pero a veces es hacernos cargo de conversaciones que tenemos pendientes con alguien, hacernos cargo de poner límites porque no nos está saliendo, que eso puede ser otro vivo entero, los límites en la cuarentena. Entonces, tal vez, Ceci, avísame si te está sirviendo, tiene que ver un poquito con eso, con primero decantar lo que te está pasando y poder leerte como desde afuera, que es distinto de acá, con el monito que no para, después discernir qué costo está teniendo tener esa interpretación, y después directamente probar tener otra, a ver cómo te sentís o qué te pasa. ¿Está? Bien, gracias. Vic. Tenemos una pregunta más, que en realidad, referencia a lo que decías recién de los límites, acá Laura está planteando que el aprendizaje de este viaje del héroe que estamos haciendo con toda el planeta Tierra la está dejando agotada, ¿cómo logra el equilibrio a tantas demandas? Pero bueno, no sé si abre una puerta demasiado grande. Pero lo dejamos para el final. Perfecto. ¿Seguimos con la presentación? Comparto pantalla entonces y seguimos. Dale, sí, total falta un tramo chiquitito y podemos pasar a... Acá estamos. Bueno, hay como... hice un PDF que pueden descargar en mygrupo.com, así que es un PDF para momentos inciertos. Porque lo primero que empezó a pasar, la primera quincena, es que todo el mundo me hablaba de la incertidumbre, ¿no? Como trending topic aparecía la palabra incertidumbre o falta de certeza. Y la verdad es que, no sé, a mí me pongo un toque escorpiana o budista o escorpiana budista, que es, para, ¿realmente tenías certezas o tenías la ilusión de las certezas antes, ¿no? Porque realmente todo lo que creemos que es estático, estable o cierto o verdad, en definitiva, es una gran ilusión por la impermanencia de las cosas, ¿no? Entonces, nos fuimos acostumbrando en este nivel de conciencia que venía teniendo el planeta a querer controlar, a querer procesar, ¿no? A que paso uno, paso dos, paso tres, chudú uno, chudú dos, chudú tres, tengo mi martes súper planificado y mis vínculos entran en estas categorías y estos son mis tres sombreros que uso de lunes a viernes. Y un poco como que necesitábamos que la vida se rija por ese pseudo control que creíamos que teníamos. El planeta muy sabio dijo, ok chicos, me parece que no están entendiendo que somos todo uno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Como nos vamos a calmar un poco, vamos a traer un poco más de silencio, a ver si empiezan a reconectar con lo entrelazados que estamos. Miren, a tal punto que si uno respira cerquita del otro, ¿no? O sea, ¿qué nos trae esto? Como no importa en qué parte del planeta estés, ni qué casta social seas, estamos entrelazados. Entonces, ¿qué está por pasar? Quien quiera responder esto está buscando controlar y alejarse de lo que está sintiendo en este momento. Quien quiera definir y decidir que ya sabe o interpreta lo que está por pasar, está tratando de extraer su mente racional a una etapa en donde nos están pidiendo que no seamos tan controladores, por decirlo de una manera sencilla. Entonces, ¿qué va a pasar? Y nos vamos a tener que ir conectando muchísimo con nuestra vulnerabilidad, con eso que nos hace humanos, con eso que nos hace poderosos y frágiles, con eso que nos hace interdependientes. Y como ya lo están viviendo, si hay algo que descubrimos es que necesitamos seguir conectados, y que necesitamos seguir viéndonos, y que necesitamos seguir sintiéndonos cerquita, ¿no? Ahora, urgente, y ¿sabes qué? Lo urgente ya no tiene como el power que tenía antes, porque le fuimos prestando mucho más atención a lo que es importante, ¿no? ¿No les pasó, esto es como una estadística, estoy tratando de correr, Vic, ¿no les pasó que volvieron a usar más sus manos?
¿No les pasó que volvieron o a limpiar, o a lavar, o a cocinar, o a estrujar, o a doblar? ¿No les pasó que volvieron más a sus manos? Díganme así como un sí, no sé, nada que ver, yo no. ¿No les pasó que volvimos a cuestiones como muchas más básicas y elementales donde el cuerpo no puede estar más separado de la cabeza? ¿No están escuchando mucho más a su cuerpo cuando bajó el ruido de afuera? Ya sea las contracturas, ya sea las necesidades de bailar, o de elongar, o de caminar, o de bañarse, o darse, lo que sea, ¿no? Acariciar. Acariciar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está pasando? Estamos recuperando esa integración que habíamos perdido. Éramos como cuerpos que trasladaban cerebros por distintos lugares, y apenas todo se puso en pausa y el mundo exterior hizo shhh, aparecieron las manos, apareció el hacer, apareció ese mindfulness en movimiento de sanar a través del cocinar, de sanar a través de, aunque pudiéramos, de barrer, ¿no? Y apareció como otro ritmo, ¿está? Entonces, coraje para ser libres. Para mí eso, ¿qué significa? Coraje significa traer todo nuestro corazón, ¿no? Viene de ahí. Entonces, traer todo nuestro corazón para ser libres, ¿qué significará? Y para mí significa, hermana, si no aprovechás ahora que te bajaron el volumen a 20.000 cosas para encontrar lo que significa tu propia libertad y delimitar tu propia libertad, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando se acelere todo de nuevo, hacelo ahora, te prometo que es más fácil que lo que va a ser en octubre. ¿Está? Entonces, a ver si querés, Vic, volvamos al PDF, que no me acuerdo si había hecho, creo que otro set de preguntas. Sí, señora, acá tenemos. Entonces, detecta ahora, hacé tus listitas ahora. Se bajó el volumen de tantas cosas que es el momento de escucharte. Seguro, y sé porque me lo han contado, que encontraste tesoros en tu hogar, que encontraste rincones que no los habías interpretado así, que encontraste momentos familiares que antes no estaban, que encontraste grupos de sostén y de acompañamiento que tal vez en un año normal no hubiesen aparecido como aparecieron, como tal vez es el recreo de Monoblog. ¿Tá? Tal vez no hubiese aparecido, o por lo menos no con tanto empuje. Sin duda, eso te lo firmo acá. Y también, qué extraño hacer afuera, que sé que voy a volver a hacer porque lo extraño, porque lo necesito, y entonces lo voy a revalorizar cuando lo vuelva a hacer. Háganse esas listas ahora, ¿qué quiero priorizar? Si todo se vuelve a turbinar, ¿qué voy a seguir sosteniendo como ritual que ahora descubrí que lo necesito y que lo quiero? Y obviamente, como les dije, da para otro vivo entero hablar de conversaciones y de límites, porque hay un montón de personas involucradas cuando nosotras decidimos plantarnos en nuestra propia libertad, ¿no? Plantar, por eso, coraje para ser libres. Si querés, pasemos una diapo más. Entonces, ¿qué está por pasar? Y yo hoy les digo que está por pasar lo que ustedes y yo digamos que está por pasar. Dejen de tratar de adivinar, decidan ustedes lo que está por pasar. Decidan ustedes qué quieren que esté por pasar y vamos a la obra, que eso sea su futuro. Si volveremos con cubículos, con no sé qué, la mitad de los pibes al colegio un día, los otros no sé, no importa, ¿qué querés que pase? ¿De qué te vas a hacer cargo? ¿De qué deseos y anhelos y permisos te vas a hacer cargo? ¿Está? Bueno, si, no sé si falta algo, me parece que ahora viene la parte de conversar y sí, la frasecita de Campbell, no sé qué queda más lindo, si querés sacarlo ya el deck. Y ahora, no, nos queda un ratito, pero pimponemos un poco, traten de contarme algo puntual, una pregunta que sea más universal,
¿cómo puedo hacer para? O me vendría bien esto. Y Vic, si querés vos léeme, que yo... Voy con una que rescaté por ahí, de Belén, que porque la rescato porque ella cuenta que además de atravesar esta situación de cuarentena, también está atravesando la maternidad. Ay, perdí la pregunta, Belén, pero me parece que te referías a... Creo yo que estás embarazada o estás esperando, no sé, corregime en todo caso en el chat porque ahí se me perdió. Pero me hizo acordar a charlas que tuve con varias amigas también sobre cómo este momento de cuarentena nos hacía acordar un poco el puerperio. Ahí está, tuvo, tiene un bebé de 2 meses. Bueno, por eso, puerperio. Hay como que una coincidencia para muchas mujeres en lo que es atravesar un puerperio y estar en esta situación extraordinaria, que si lo pensamos de vuelta desde lo arquetípico, también se entiende, ¿no? Es de vuelta el llamado a un momento extraordinario, la maternidad. Pero que además, de alguna manera, y acá hablo principalmente por experiencia propia, ese momento es un momento que te llama en particular, ¿no? A abrazar tu vulnerabilidad, a abrazar el descontrol en el sentido de aprender a fluir, digamos, en el descontrol, en esta idea de que no podemos setear todo, estructurar todo de una manera perfecta, como decías, que me resuena mucho también, porque los hijos, si hay alguien que tiene la vida más o menos estructurada, digamos, como esto que hablabas de los sombreros, y yo acá soy a esto, y estos son mis afectos, y entran acá, bueno, claramente la integración de un nuevo miembro a la familia te rompe todas esas estructuras, y bueno, ya está, ahí es momento de reconfigurar sí o sí. Entonces, pasaba que con muchas mujeres me traían esto en charlas de, al frente, ¿no? Esta comparación, pero bueno, creo que se puede entender en el marco de estos arquetipos, ¿o no? Uh-huh. Y también, mira, la maternidad es un viaje de la claro. Que no va a terminar nunca, creo que ni muerta, desde la tumba vamos a seguir en ese viaje del héroe. Y en algún punto creo que Belu, mira, es, ¿qué de esto me trae? ¿No aceptación? ¿Qué de esto me trae una oportunidad para yo ser mejor en lo que quiera de ser mejor? ¿Qué de esto me está pidiendo aprender a pedir ayuda en algún ámbito? Porque en algún punto la maternidad no es ajena como somos como personas. Nos lo turbina todo para aprender en tiempo récord, pero si yo soy una mina que le cuesta pedir ayuda, con la maternidad lo primero que me va a aparecer es esa dificultad exagerada, ¿no? Sí. Aclaremos que para padres también, perdón, por lo que estás diciendo, ¿no? Para no dejar a nadie afuera que quizás no está en esta sala, pero que lo vea después, que incluimos a los hombres en este sentido, ¿no? De formación de familia y paternidad, porque también los atraviesa. Totalmente, y con un bebé de 2 meses, tal vez el puerperio todavía es biológico, todavía es hormonal, todavía es fisiológico, todavía están pasando un montón de cosas, que ahí a los muchachos no, pero hay una parte tuya, Belu, que es, estoy viviendo un momento extraordinario, milagroso, y si quiero le agrego yo la explicación y la cualidad de relato, bañado de gratitud, bañado de asombro, de curiosidad. Y después digo, y se me está complicando con esto, así que hay algo que voy a tener que aprender. Porque cualquier tipo de relato de queja permanente te va a restar goce, te va a quitar días con tus hijos que después no vuelven atrás. Y las que tenemos chicos más grandes, digo, ay, qué ganas de tenerlo bebito un ratito ahora porque el grandulón me abraza por arriba y ya no lo puedo tener auto, aunque a veces trato. Entonces, ya va a pasar este momento. Ya va a pasar y no va a volver. Y el relato que vos decidas sumarle a eso es, y encima, gordo, ¿sabes qué? Estábamos en cuarentena. No tenía que ni vestirme para hacer... Digo, vas a elegir vos. Definitivamente se complica más, puede ser. Ahora, creo que cada uno se vive su relato en base a lo que está necesitando vivir. Y hay gente que me dice, Mike, te juro que
escucho a los que tienen hijos re complicados, pues ¿sabes lo difícil que para mí que estoy completamente sola? ¿O sabes qué es lo difícil que es para mí que me estaba por separar y pasó esto? ¿O que ocurrió un duelo en plena cuarentena y viví el duelo a distancia? Ahora les quiero traer, Vic, un ejemplo de una chica que una vez me escribió diciendo: me separé y no tengo a nadie de mis afectos, ¿no? Como no tengo a nadie. Y tal vez ella se estaba relatando que el no poder visitar a alguien en su casa ya era no tenerlos. Pero en realidad los tenía, y los tenía a un Zoom de distancia, a un llamado de distancia, a gente que le estaba preguntando cómo se sentía. Ahora, su forma de interpretar ese hecho, que era que se había separado justo antes de la cuarentena, su forma de ver "y me quedé sola y sin nadie que me apoye", estaba impidiéndole a ella recibir eso que sí estaba recibiendo, ¿no? Entonces, tal vez es solo un ejemplo a cómo a veces nuestras interpretaciones nos terminan condicionando para peor en cómo nos vivimos el recibir. Y tal vez es, tengo amigas o chicas del club que están embarazadas, bueno, amén, ¿entendés? Amén que sigan pasando cosas, porque el pulso de la vida va a seguir ocurriendo, ¿está? Lu, ¿cómo te dé vergüenza? No sé, entonces... Ahora te cuento. Esperá, porque la pregunta de Lu viene acaso de otra cosa. Recién Natalia, en relación a lo que decías, Natalia comentó que, bueno, que falleció su papá al principio de la cuarentena, y bueno, compartía un poco su experiencia en el chat, así que desde acá abrazo a Natalia. Y lo que comenta Lu, que le da vergüenza plantear su pregunta frente a todo esto que estás contando de escenarios de pérdida, escenarios de duelo, tiene que ver con un movimiento quizás contrario, que es esto que hablabas del pulso de la vida. ¿Cómo emprendo? ¿Cómo me animo? ¿Cómo encuentro coraje para salir de mí, generar un emprendimiento y arriesgarme? ¿Dónde está el pulso de la vida en mí, de alguna manera? Mira, Lu, como lo redactaste, ¿cómo puedo lidiar con el terror de emprender en este contexto? Yo te diría que como elegiste la palabra terror, iba a ser en cualquier contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca hay un buen momento, sobre todo si sos de Argentina, para emprender, para decir, ah, listo, ya está todo dado, está todo perfecto. Te lo digo después de décadas de emprender, básicamente. Entonces, el contexto en este momento está siendo solo una excusa, y creo que vos lo sabés. El contexto está siendo algo que te ayuda a dilatar y postergar el aparecer. ¿Es así, Lu? Entonces, ¿qué pasa? Verifiquemos y validemos que tenemos mucho terror a emprender. Hagámonos cargo de que esa emoción es nuestra y no es de afuera. Que eso tiene que ver con un viaje interior y no de lo que está pasando afuera. Porque de nuevo, nos vivimos desempoderando, buscando excusas en el mundo exterior para no vivirnos el viaje interior. Entonces, no, bueno, porque la luna, ¿no viste la luna y yo soy ascendente en Aries, luna en Acuario? Vivimos buscando sucesos externos que nos ayuden a encontrar explicaciones súper inteligentes para no hacer ese viaje interno, ¿está? El ruidito es el de la barraca. Entonces, Lu, lo que te preguntaría es, o lo que te invito a hacer es, el terror, el miedo, es una emoción que ocurre cuando tengo miedo de perder algo que es valioso para mí. El terror es la exacerbación de ese miedo. ¿Ah? Es miedo a la N, digo la palabra terror. Pero el miedo tiene una función súper inteligente que le tenemos que dar muchísimo lugar. El miedo nos dice, ¿qué es aquello que yo valoro que no quiero perder? Y entonces, ¿qué recaudos tengo que tener para no perderlo? Te invito a que te tomes un té con ese miedo, que lo pases por escrito, que puedas encontrar en la profundidad de la profundidad de la profundidad de ese bosque, ¿cuál es ese miedo? ¿Cuál es esa fantasía de pesadilla, de miedo que te aparece, que lo estás asociando
a aparecer, a emprender, a decir tengo esto para dar. En general son dos miedos universales, miedo a fracasar o miedo a dejar de pertenecer. ¿Tá? Trata de fijarte cuál te está pesando y qué crees que de tu propia imagen, y acá no es careta, es de tu propia imagen, de tu propia identidad, se pondría en juego si emprendes. Y en base a esa lista, trata de encontrar ideas que puedan ayudarte a suavizar esa lista, con acciones bien concretas, con ideas bien de hacerme cargo de cómo puedo ir reduciendo ese terror, con pasitos bien chiquititos. Y en algún punto, Lu, cuando ya estés hinchada las bolas de no hacerlo, te va a doler más en las tripas no hacerlo que hacerlo, y lo vas a hacer. Hermoso. Say no more. No, a ver, Lu, ¿cómo te llegó? Por favor, decime si hay algo que no te está funcionando, o que sí, o lo que sea. ¿Ah? Bueno, ahí dijo un gran gracias, así que creo que resonó. Ya estamos, la verdad que yo me quedaría horas y horas, amiga, escuchándote. De hecho, extraño mucho poder hacerlo como en vivo y compartiendo un mate, pero bueno, modo pandemia, modo refugio. Te agradezco muchísimo todo lo que nos regalaste hoy. La verdad que fue este recreo, la verdad que sí, fue un placer, fue un recreo para el alma total, pero que además nos dejó un montón de tareas. Eso es lo que pasa con los recreos a veces de monoblog. Son recreos, pero te dejan tareas para hacer. Este creo que nos vamos todos con el cuaderno lleno de preguntas, que eso es algo que amo de vos, que siempre nos dejas con preguntas, May, porque claramente es tu misión en la vida acá, ir trayendo preguntas para vos y para todos. Así que gracias, amiga. Como dijimos al principio, van a recibir el PDF, todos los que se anotaron al Zoom. Esto va a quedar también en YouTube para que lo vean. Ya nos encargaremos de comunicarlo durante toda la semana, así más personas se van a acercar a este hermoso conocimiento. Bueno, May, de nuevo, bueno, gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar. Chau Sole, chau chicas, chau Vivi, todas las que nos vemos mañana. Les mando un beso a todos. Bueno, nos vemos, amiga. Gracias a todos. Seguimos en los próximos recreos.